escucharon o no estamos viendo un Amtrak o una máquina canadiense. Es nada más y nada menos que el silbato de esta 7211, pero qué chulada de silbato. Esta creo que no la había escuchado nunca. Híjole, yo decía que la 7223 era mi favorita de todas en referencia al silbato, pero qué bárbaro, esta no la había escuchado. Yo creo que le hace mucha, mucha competencia. Está buenísimo el silbato que trae esta 7211 con este Fierrero Shockslam Manzanillo, Fierrero Vacío, que va saliendo aquí Irapuato. A ver si vuelve a pitar. Se escucha perroncísimo. Tardó un buen rato, nos hizo esperar bastante este fierrerito, que se quedó como 2 horas en el patio. Pero ya va de salida. Y atrás de este va a salir un intermodal México-Mexicali con 3 Ferromex, pero pues ya de una vez lo vamos a esperar. Si ya esperamos este, pues ya que falta para el otro, ¿no? No sé si ya no se escuchó. Qué lástima, porque sí está bueno. Ahí soy yo. Pues ya lo escucharon, está con todo ese silbato. Es medio extraño que ya lleven como 6 meses esas máquinas aquí y aún haya máquinas que no hemos visto o que no hemos escuchado. Las PRLX, como quiera, a mí me encanta el silbato de las PRLX, pero pues es el mismo para todas, porque es el silbato original de las SD70 Tier 4. Pero estas, hay cada sorpresa. Se los juro que esta no la había escuchado. Se los prometo que no. A ver si ya agarra vuelo, porque ahorita va bastante despacio. Y aparte, pues es de esos trenes que es medio, ¿cómo se puede decir? Medio complejo, porque pues es unitario. Trae puras góndolas. Para variar, están vacías. Es que pues ojalá pase un poquito más rápido, si no aquí le mochamos un pedacito.
final de este fierrero. Ya nos andábamos distrayendo porque le salió toda la jauría ahí al amigo de la bici. Pero bueno, vamos a esperar ese Mexicali, a ver si no se tarda. Ahorita la luz está muy buena, la tenemos exactamente de frente al tren. Así es que bueno, vamos a esperar a que pase. Esa maquinita, amigos. Ahí viene ese Intermar México Mexicali. Queda nada más. Ahí va este Mexicali, ya prácticamente ya se acabó, pero ahí va bonito ese consist de dos cebras, una 45-25 y la SD70, con uno de los mejores maquinistas de aquí del distrito saludando. Pues ahí va este México Mexicali a buena velocidad.